enfermedad puede tener una facilidad de transmisión, que esta enfermedad se puede transmitir a 2 o 3 personas cuando está en su periodo más importante, que es su periodo de transmisión. Y en ese sentido, al identificar nosotros una muestra de 166 personas, nosotros estamos hablando que podríamos llegar a tener hasta 450 personas que han desarrollado la enfermedad. Es por eso la importancia de trasladarse, es por eso la importancia de cerrar y de generar este surco sanitario, con lo cual, este cerco sanitario, con lo cual nosotros implementamos las estrategias, identificar oportunamente, entregarle equipos de protección, mascarillas a la población, entregar el kit de medicamentos para los pacientes que han sido identificados con sintomatología leve. Esto ya lleva un par de horas realizándose toda la actividad desde las 12, desde las 0 horas de ese día. Ya implementado desde las 11 pues el cordón sanitario en Santa Rosa de Lima. ¿Cómo está la coordinación, la seguridad y toda la logística? Bueno, en efecto, el cerco sanitario fue instalado a partir del día de noche, a las 23 horas. Contamos con un cierre total del municipio de Santa Rosa de Lima, alrededor de 10 controles vehiculares con personal policial y militar, todo bajo la coordinación con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque ellos son los responsables, nosotros somos el apoyo en este caso para que se den las condiciones y poder garantizar este cerco sanitario. ¿Nadie puede salir o entrar? No es precisamente eso, obviamente hay excepciones, ¿verdad? Personas que van a sus citas médicas, personas que van enfermas, que van de salud, algunas cuestiones de emergencia, ¿verdad? Pero la idea es que nadie entre, nadie sale para mantener aislado el municipio como tal, Santa Rosa Lima. Correcto, porque hay la carretera internacional donde pasa el tránsito que va rumbo a la frontera, igual, ¿verdad? Igual, ya se armó el dispositivo desde anoche, donde justamente San Miguel, coordinación con la delegación de San Miguel, se ha desviado el tráfico de tal forma que ya no pasan por esa ruta militar, sino que van a hacer un esfuerzo, pero van a tener que moverse a la Panamericana y luego salir por el río de los Mangos y viceversa, ¿verdad? Cuando vienen de la frontera, hacer el recorrido inverso también. Son costos, pero creo que vale la pena hacerlo. ¿Sí? En relación a la población local, movilizarse para el centro, salir a realizar las actividades comerciales, sabemos que Santa Rosa de Lima pues, es una ciudad comercial. Sí, el llamado es eso, ¿verdad? Que la gente se abstenga. Es un cerco sanitario. Lo interesante y lo importante es que la gente debe estar en su casa, mantenerse en esa posición para lograr evitar que sigan los contagios, ¿verdad? De eso se trata el trabajo, es el objetivo del cerco sanitario. ¿Se tiene ya la información de la durabilidad del cerco sanitario? Mire, eso va a depender de las autoridades de salud. Ahí yo creo que sería el encargado, el señor ministro de salud, el que va a dar exactamente el tiempo, porque ellos lo van evaluando con base a análisis técnico, ¿verdad? Nosotros solo vamos a...
Doctor, empresario, saludarle, bienvenida a Santa Rosa. Quisiéramos conocer cómo está la coordinación de este cerco sanitario. Buenos días, en este momento como Ministerio de Salud nos encontramos en el municipio de Santa Rosa de Lima. Ya tenemos todos los equipos listos y en este momento nos disponemos a desplazarnos a los lugares identificados para hacer todas las acciones sanitarias que nos corresponden, la búsqueda intensa de personas con síntomas sospechosos a coronavirus. Ya tenemos todos los puntos estratégicos, los puntos donde tenemos más casos positivos, y en este momento estamos con todos los equipos organizados y nos disponemos a irnos a esos lugares. ¿Qué lugares son, para tener una idea de la...? Bueno, tenemos varios lugares identificados, por ejemplo está Alto del Estadio, Colonia Treminio, Barrio Las Delicias, El Recreo, Cantón Mojones, San Sebastián, Altos de Santa Rosa, entre otros lugares identificados. Una pregunta importante, muchos se preguntan cuánto tiempo es la durabilidad de este cerco sanitario. Eso va a depender, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos abarcar la mayor cantidad de zonas posibles en las cuales no solo vamos a abordar a las personas que puedan estar con síntomas, sino que también le vamos a hacer entrega de mascarillas a toda la población del municipio. Tenemos más de 30.000 mascarillas disponibles para la población. Además de eso, seguirle reforzando a la población limeña de todas las medidas preventivas para que no se nos vaya a salir, ¿verdad?, de control los casos de coronavirus en Santa Rosa de Lima. A partir de la implementación, que fue a eso de las 11, ya la población prácticamente no puede salir de acá. Es correcto, está el tránsito restringido, ¿verdad?, para que nosotros podamos realizar todas las acciones sanitarias necesarias, es necesario que la población se mantenga en sus hogares. Gracias. Muchas gracias. Informaba y sobre todo la expresión de ese muestreo, esos resultados que se realizaron acá en Santa Rosa de Lima, nos arrojaron un porcentaje bastante alto, son 116% de pacientes que han salido positivos de nuestra muestra de 1.166 casos. Es importante conocer esto, eso es un alza en la cantidad de pacientes confirmados positivos para coronavirus, con lo cual necesitamos hacer todas las intervenciones necesarias, como ya lo veníamos realizando, al igual en el municipio de Corinto, en el municipio de Gotera y pues este día en el municipio.